Buen día.
podemos apreciar aquí es la parte sur de la ciudad de Durango. Es nuestra urbanidad del sur de la ciudad y apreciamos al fondo parte de lo que es el periférico y la salida a Mazatlán. Es la caseta que se aprecia por allá. Aquello es la primera caseta, la salida a la supercarretera. Pues entonces por aquí seguimos viendo y dándoles parte de lo que es la urbanidad aquí en Durango. Esto viene siendo lo que es el Saltito, colinas del Saltito prácticamente, y allá rumbo a la presa Lázaro Cárdenas, que es conocida como Garabitos. Son aproximadamente las 10:30 de la mañana este día viernes 5 de agosto del 2022. Aquí contándoles Urban Duranguense con gusto para todos ustedes que puedan apreciar este panorama. Es la orilla de la ciudad prácticamente. Todo esto apreciamos un banco de grava y piedra muy común, de uso para la construcción y obras distintas aquí en Durango. Pues espero les guste este contenido que estamos realizando hoy. Fue un día que iniciamos desde los puentes gemelos, el Puente Negro de Durango, conocido antiguamente desde la el anillo, su anillo, ¿cómo se llamaba antes? ¿Cómo lo conocían? Como anillo de circunvalación. Construyeron ahí ya enseguida lo que es los puentes gemelos. Por ahí en algún sexenio de gobierno. Pero bueno, les comparto ahí. Y desde ahí hasta acá es lo que, desde ese momento de los puentes hasta este punto de la urbanidad de Durango aquí en Colinas del Saltito. Espero les guste, suscríbanse, les agradezco su atención y si lo pueden compartir para pues ir mejorando, tratando de buscar más alternativas para con esta herramienta. Yo edito y publico simplemente con mi herramienta, con mi teléfono, un teléfono sencillo, un Samsung, y me da cierta herramienta para poder realizar edición con lo que esté al alcance. Entonces pues aquí me despido y sigo ahí adelante. Saludos a todos.